esto es así, esta pequeña desde había estaba en cuidado de esta familia del matrimonio Dávalos, desde el mes y medio de vida aproximadamente, le había quedado en, ellos eran sus cuidadores hasta que la niña consiguiera que los adoptara. Sí. ¿Pero qué pasó con la mamá en un principio? Pasaron cuatro y la mamá tiene otros seis hijos, otros seis niños. Su situación de vulnerabilidad habían aceptado de común acuerdo, o sea, ella no estaba en condiciones de mantener a estos niños. Tengo entendido que tiene otro ya que había adoptado. Ella es vecina de la familia Dávalos. Sí. Por lo cual se conocen de toda la vida y bueno, y ella aceptó que la niña quedara al cuidado de esta familia hasta que consiguiera sus padres adoptantes. Sonia, ¿no son parientes entonces o sí? Son vecinos. Vecinos. Lo que tengo entendido es que son vecinos. Ajá. Bueno, ¿y qué sucede ahora, digamos, a partir de eso? Bueno, se presenta esta pareja de Posadas, sí. Con todas las condiciones aptas como para ser adoptantes. Sí. Y bueno, el tema surge porque han pasado cuatro años, Nico. Claro. Y acá hay un tema que se hizo mal, que supongo que es el vínculo que no se hizo con los nuevos padres. Claro. Porque ya la familia anterior, imagínate, un mes y medio de vida, hasta cuatro años, sí. Prácticamente es su hija, claro. Su hija, ¿me entiendes? Sonia, pero aparte nunca perdió el vínculo con la madre, y esto también hacía que la niña estuviera en mejor lugar, no podría estar. Claro. Lo Sonia, que la madre por ahí no podía era brindarle lo que es alimento, vestimenta, pero el cariño estaba. Claro. Estamos viendo imágenes, sí, de lo que fue justamente la salida en un momento con la chiquita en brazos. Realmente un escándalo bochornoso lo que pasó allí en la vereda. Lo que pasó ayer es tremendo. Lo que por ahí lo que nosotros jugamos es la manera, Nico. Sí. Por ahí en que la justicia no previó esto. De cómo fue arrancada prácticamente la nena. No juzgamos porque supuestamente los papeles están todo bien y sí. esta nueva pareja de estas dos mujeres, con toda la ilusión del mundo, han venido a buscar a su hija y se encuentran también con este escándalo. Sí. Porque ahí lo que falló es la forma, la manera, el vínculo. Y ayer realmente no se esperaba tampoco. Supongo que la propia jueza le superó todo esto porque es una familia, la familia Dávalos que tenía cuidado de la nena, es una, sí. Son vecinos de años, todo el mundo lo conoce, claro. Sabían, ya esa nena prácticamente es su hija. Ellos sabían que... La manera en que la sacaron a la pequeña, ese video que ustedes seguramente la están viendo, sí. Y fue un escándalo, sí. Fue tremendo. Coincido con ustedes. La familia Dávalos, sabía que podría... adoptarla a esta nena o no tenía esa intención, digamos, ¿cómo fue esa parte? Lo que ellos declararon ayer es que tenían intención de ya prácticamente iniciar la adopción de sí. Esta pequeña. Por ahí también ese es otro tema que habría que ver si ya no iniciaron los papeles, creo, tengo entendido, porque preguntamos esto a la jueza Corina Jones y dijo que ella no nos podía dar ese dato porque estaba... dentro de lo que, bueno, se supone que es un expediente, ¿no? Así que ese dato no podía dar, pero según los tíos y la propia madre, digamos, ya claro. Ya estaban realizando el trámite de adopción. Sonia, ¿cómo se llega a esta situación tan dramática, sobre todo para la pequeña niña, en la que se ven las imágenes cómo la tienen alzada y la policía y empieza un forcejeo? Que la verdad no sé, es un trauma más que nada para la niña, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Digo, ¿no tuvieron la notificación anteriormente como para llegar a un acuerdo tranquilo y en paz y bueno, poder brindarle la tenencia a esta pareja de Posadas? Claro, y hacerla de una manera más pacífica, claro. ¿No? Más claro, tranquila. Porque ese es el problema. Claro, el problema es cómo lo hicieron. Claro, es ahí donde uno está apuntando precisamente a la justicia el procedimiento, ¿no?
y también por eso decía que por ahí ayer también se vieron superados, primero por la familia y el dolor de la familia que estaba, prácticamente estaban arrodillados en la vereda del juzgado, y a ellos se sumaron un montón de vecinos, porque era importante la cantidad. Incluso el día de hoy hay muchas organizaciones que se sumaron y cortaron prácticamente toda la cuadra de lo que es el juzgado de familia. Uh-huh. No prever esa situación, creo que ahí estuvo el error. Claro. Porque tiene razón Gabriela, ahí la única perjudicada fue la nena. La veo, claro. Sí, la única víctima es ella. De, y ahora, ¿dónde está la nena? Tengo entendido que la pequeña se encuentra con su nueva familia. Ah, ya está con la nueva familia. ¿Fue desplazada la jueza? ¿Cómo? ¿Fue desplazada la jueza? No tenemos ese dato. Perfecto. Es decir, y ahora, bueno, la familia Dávalos piensa hacer algo. En realidad, voy a aclarar algo por ahí, ¿no? Sí. Sé que es una vamos a ponernos en situación. Sí. Es una situación muy dramática la que se vivió. Sí, ayer, para el público, para la gente, pero en el tema legal, están, si nos ponemos a mirar fríamente, claro, los adoptantes han hecho bien los trámites. Claro. O sea, no habría discusión. Uh-huh. Porque los cuida, los papás, como decimos nosotros, que son quienes estaban al cuidado de la niña, sí, no tienen los papeles de adopción. Es una familia cuidadora, así se la llama, ¿no? Claro, es una familia cuidadora. Y por ley, una familia cuidadora no puede adoptar al niño que está cuidando. Corregime si me equivoco. Transmitieron acá, uh-huh. Sí, es lo que nos transmitieron acá. Perfecto, o sea, estaban sabiendo, digamos, que no podían adoptarla. Por eso, está bueno separar también esto. Legalmente se hizo, se hicieron las cosas correctamente. Ahora, la manera en que la intentaron trasladar, claro, fue horrible. Horrible, sí, totalmente. Bueno. Nos ponemos, Nico, por ahí nos ponemos en los dos lados. Por claro. Ahí el lado más dramático es quienes han vivido 4 años con esta niña, claro, ¿no? Pero también nos ponemos del otro lado de esta pareja que con toda la ilusión del mundo hace 4 años está esperando a su hija. Claro. O sea, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y en el medio está la justicia. Claro. Yo creo que el error que se cometió es la forma. Entrega, ¿me entendés? Claro, o sea, exactamente. No se tendría que haber llegado a este extremo. Podría haberse evitado todo esto, digamos, tranquilamente. Claro, por supuesto. Así es. Bueno, ahora hoy es un escándalo, te digo.